Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última semana. Este día estamos en la clase número 13. En verdad quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo el fin de semana de poder finalizar con la parte que les corresponde dentro de lo que es el aula virtual. He revisado y creo que la mayoría. Solamente faltaron algunos, externaron igualmente dentro del grupo que no pudieron continuar, pero ya ustedes ya tienen como una parte que es también principal el haber finalizado con lo que corresponde dentro del aula virtual. Ahora nos queda poder finalizar nuestra semana de las clases síncronas. Ya con eso finalizamos lo que es el curso. Y a ustedes se les va a entregar lo que es el diploma. Pero gracias, esto pues no se contaba dentro de inglés corporativo, pero ya son órdenes por parte de INSAFOR. Recordarles que es por parte de ellos que ustedes están teniendo este curso gratuito y entonces teníamos que correr para lo que es la finalización. Y eso es más para la revisión que ellos deben de darle dentro del aula virtual, para poder otorgarles, en este caso, pues lo que es el diploma. Como siempre, miren, yo voy a presentarles el aula virtual, pero ahora, para que puedan ver los temas que tenemos esta semana, vamos a estar hablando de lo que son tablas y gráficos, tablas, perdón, y gráficos básicos de Excel. Y esta semana, para ustedes, es muy importante, ya que les voy a explicar las diferentes formas en las cuales podemos trabajar tablas. Y ustedes, fíjense, cuando vayan a Excel intermedio y ya vean tablas dinámicas, ahí van a ver una gran diferencia, pero lo mejor que ustedes van a comprender qué son tablas y en este caso una gran diferencia cuando ya estamos hablando de tablas de Excel, pero tablas en este caso dinámicas. Este tema tiene continuidad, pero si ustedes se dieron cuenta, el día de mañana vamos a estar viendo buscar y reemplazar y hasta el día miércoles vamos a volver a ver el tema de tablas, pero ya hablando un poco de la forma en la cual podemos modificar los datos dentro de una tabla, qué es lo que cambia, cuál es la forma en este caso de poder representar funciones dentro de las tablas de Excel. Pero este día vamos a reconocer qué es una tabla Excel, cómo poderla en este caso trabajar. Espero que igualmente en el video tutorial, pues el docente explica una forma. Se recuerdan que también ya habíamos visto un poco cómo poder crear tablas de Excel, pero lo habíamos visto solamente como explicativo, solamente para que ustedes pudieran ver que podíamos trabajar con formularios dentro de él. Pero ahora sí, pues lo vamos a ver desde la parte de la teoría, como también en la parte, en este caso, práctica, de poder crear tablas, en este caso de Excel. Quiero nuevamente pasarles a compartir mi presentación. Como siempre voy a presentar la agenda de este día, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios. Como siempre, cualquier consulta que ustedes tengan o hayan tenido en la visualización de los temas que vieron en la semana, el fin de semana dentro de lo que es sección 4, pues estoy a la orden para poder sacarles de cualquier duda. Igualmente, ingresen a las clases síncronas. Esto también les está contando para lo que es la finalización del curso y que también son temas bastante importantes. Ya ustedes ya vieron los videos, ya vieron la parte de la teoría. Si les ha quedado alguna duda, pues acá la pueden despejar o poder ver en este caso otras formas para poder crear tablas. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Un rango, una tabla y una tabla, en este caso de Excel, son palabras que frecuentemente nosotros escuchamos, pero cuando yo hablo de un rango es la selección que hago.
Cuando yo hablo de una tabla, es una tabla que está creada dentro de una hoja de cálculo. Pero cuando yo digo tabla de Excel, hago referencia que dentro de Excel yo tengo la opción que Excel se apodera de esa información. ¿Y qué pasa? Que él tiene una forma muy diferente de poder trabajar, porque dentro de él puedo crear tablas dinámicas, puedo crear segmentaciones. Ahora se van a conocer, ya vimos filtros avanzadas, pero se recuerdan que les mencioné que hay tres formas de poder crear filtros de Excel. Esta sería la tercera forma que van a aprender a trabajarlo con segmentación. Si ustedes me dicen de las tres formas de filtros, yo me quedo con dos. Me quedo con filtros avanzadas. Y me quedo con este tipo de filtro dentro de tablas de Excel, llamado segmentación, en el cual yo proporciono una tabla adicional en donde saco dentro de los encabezados cuál es la información que más necesito y desde ahí puedo crear el filtro y poder especificar exactamente esa información que yo requiero. Y lo mejor de todo es que así como se crean los filtros en todos mis encabezados, también puedo crear uno, dos, hasta tres segmentaciones y de ahí recurrir en este caso a crear el filtro que deseo. Entonces, poco a poco vamos a ir aprendiendo, van a ver las diferentes formas en las cuales podemos crear. Vamos a iniciar con la parte de la teoría. ¿Qué es una tabla en Excel? Dice la teoría que una tabla en Excel es un formato especial que se le da a un rango de celda mediante el comando tabla, que se encuentra ubicado en la pestaña Insertar dentro del grupo de tablas. Al crear una tabla en Excel, se nos insertan automáticamente los filtros sobre cada uno de los encabezados, en este caso de las columnas. Excel tiene dos formas de poder trabajar. Una es en la cual yo no tengo la información que requiero, como son los encabezados, y entonces Excel lo que hace es que se dirige al nombre de la columna, A1 o, por ejemplo, B o C o D. Pero si yo tengo encabezados también dentro del cuadro que me aparece para poder crear tablas en Excel, me hace referencia si la información que estoy proporcionándole tiene encabezados. Al dar clic en él, internamente, así como ustedes se han dado cuenta las diferentes formas que tenemos de poder crear lo que son rangos de Excel, él también lo hace internamente. Él agarra los nombres de los encabezados, tanto para las columnas o como para las filas. Ya esto que les estoy explicando, ustedes lo reconocen bien. ¿Se recuerdan cuando les explicaba que podíamos crear rangos referente a las columnas o rangos referentes a las filas? Igualmente, eso es lo que hace Excel internamente. Y al apoderarse de ese nombre, cuando voy a crear una función, este es el nombre que él determina. No es algo que yo he colocado, sino que al trabajar con tablas de Excel, es una forma diferente que debemos de interpretar y que igualmente todas las personas que van a tocar ese libro que yo estoy trabajando deben de también reconocer que las funciones se van a crear diferentes. Entonces, igualmente dentro de las tablas se aplica un formato a una tabla de Excel. Dice que Excel ofrece numerosos estilos de tablas predefinidos que puede usar para dar formato rápidamente a una tabla. O sea que ya están posicionados. ¿Por qué? Porque dentro de tablas o dentro de tablas de Excel yo tengo tres formas para poderlo crear. Esta noche igualmente le voy a enseñar esas tres formas. Dice que son estilos predeterminados de tablas predefinidos, no satisfacen sus necesidades, puede crear y aplicar un estilo de tabla personal. Entonces, no estamos en que porque esos son los formatos de tablas que existen, solamente esos puedo utilizar. No. Yo también puedo crear y aplicar estilos diferentes. Tengo igualmente dos formas de poderlo hacer, pero
Esa parte la vamos a ver ya el día miércoles. Dice que puede realizar ajustes adicionales en el formato de la tabla seleccionado, opciones de estilo rápido por los elementos de la tabla y podemos crear filas de encabezados y de totales. La primera y la última columna, las filas y columnas con bandas y también filtros automáticos. Esas son todas las opciones que me da adicional para poder crear tablas en este caso de Excel. Quiere decir que tengo mi tabla que con 8 columnas y unas 50 filas, adicional a eso puedo colocarle totales, lo que sería para la primera y para la última columna que resalte el color. Puede suceder que al final yo tengo un total, una función y quiero que resalte fila y columna con bandas. Igualmente todas las filas pueden tener bandas, son como colores más fuertes, como también las columnas. Puedo también seleccionar un estilo de tabla. Dice que cuando tenga un rango de datos que no tiene formato de tabla, Excel lo convertirá automáticamente a una tabla. Cuando seleccione estilo de tabla, quiere decir que yo creé toda la información y entonces no recurrí ni a ir a cuadricular ni a crear ningún formato, sino que al utilizar tablas de Excel, él lo realiza todo. Así. Doy un clic, este es lo que quiero y entonces automáticamente lo hace. Pero también recuérdense que yo tengo un comando para poder eliminar formato. Puedo tener una tabla de Excel y tenerla sin formato. O sea, cualquiera de las opciones que yo desee en este caso trabajar. Entonces, vamos a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Yo creo que es este. Me dicen por favor si lo pueden visualizar. Sí, se mira. Sí, se ve bien. Gracias, Dora. Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias, gracias, Jonathan. Muy amable. Muy bien. Fíjense acá, miren, vamos a empezar a ver las diferencias que ustedes van a llegar a encontrar cuando estamos trabajando con un rango normal que trabajar con un rango que tiene tablas de Excel. Esta noche vamos a aprender eso, vamos a aprender a utilizar las tres formas que tenemos. Y entonces, fíjense acá, miren. Bueno, esto lo voy a eliminar acá. Desde acá quiero que inicie. Muy bien, fíjense acá. Gracias, Sandra, muy amable. Yo tengo acá notas y en este caso, miren, tengo lo que sería promedio. Y si ustedes pueden visualizar, el promedio depende de la celda B2 a la D2. Esto es algo que ustedes comprenden muy bien. Y tengo la función, en este caso, sí, en donde. Esta es una función lógica dentro de Excel que ya más adelante ustedes lo van a aprender Excel intermedio. Y entonces acá lo que le estoy diciendo que si la nota de la celda E2 es mayor o igual a 6, entonces que me coloque la palabra aprobado. Y si ella no cumple que la nota sea mayor o igual a 6, que me coloque reprobado. Entonces yo tengo dos celdas, o en este caso dos columnas, que tienen funciones diferentes. Que hace la función promedio, me va a promediar la nota 1, nota 2 y nota 3. Por eso es la selección de rango de B2 hasta D2. Acá lo que hice fue desplazarme automáticamente hacia abajo para que se cumpla para todas las filas el resultado que deseo. Por ejemplo, miren, esta es reprobado porque su nota no es mayor o igual, en este caso a 6, sino que es de 4.7. Si hubiera una nota, por ejemplo, acá de 6, vamos a sacar esta. Pueden darse cuenta acá, miren, que esta sí tiene nota de 6 porque yo le dije que la nota sea mayor o igual a 6. Entonces, igualmente siempre me lo va a tomar aprobado. Pero esto es algo que que entendemos. Es una función que yo creé dentro de él. Yo tengo dos alternativas para poder crear tablas de Excel. Una es que yo primero creé las funciones dentro de lo que es la tabla y después recurra a trabajar tablas de Excel. O puedo
ya teniendo una tabla de Excel, poder también crear la información. Entonces cambia la información o la acción en este caso a la hora de poder crear. Por ejemplo, miren, ya ustedes ya saben trabajar con formulario. Yo, por ejemplo, acá puedo colocar la información. Bueno, voy a colocar acá Vanessa Rodríguez. Y entonces acá Vanessa Rodríguez tiene esta nota. Pero si ustedes ven acá, sí, cuando yo di enter, automáticamente realizó acá lo que sería el promedio de ella. Pero quiero que se den cuenta que aún así, trabajándolo de esta manera o ir colocando en este caso lo que sería la información, perdón, la información acá lo está haciendo de esta manera. Si yo quisiera, por ejemplo, miren, seguir la cuadrícula, voy a quitar esto acá para que ustedes vean. Si, por ejemplo, yo quisiera seguir esta misma cuadrícula y yo diera un clic a esta celda donde me encuentro, que sería la F20, y doy hacia abajo, entonces está sucediendo esto, que me está viniendo en este caso la función. ¿Qué pasa? Entonces tendría que seleccionar todo acá. Y al desplazarme para abajo, tengo esta información y tendría que eliminarla para mantener el cuadro. O seleccionarlo, darle copiar formato y en este caso seleccionar hacia abajo. Eso es lo que tendría que hacer si quisiera seguir creando más información acá. Porque es la única manera en la cual yo puedo seguir teniendo esta selección y poder decirle, mira, vas a llegar, por ejemplo, hasta la fila número 40. Pero de otra forma no. ¿Por qué? Porque si sigue digitándome acá, entonces quiere decir que si no trabaja con formulario, entonces yo tengo después que cuadricular y colocar la información exactamente con el mismo formato que tengo arriba. Quiero que se den cuenta que acá dentro de esa celda no existe nada. No hay ningún botón para poder desplazar hacia abajo, sino que es un formato normal que tengo dentro de lo que sería este cuadro. Ahora bien, lo único que debo de hacer es posicionarme dentro de una celda para poder crear tablas. Les muestro la primera forma para poderlo hacer. Yo me voy a venir a la pestaña de insertar. Dentro de la pestaña de insertar tengo el grupo de tablas. Voy a dar, en este caso, miren, un clic acá dentro de lo que sería la opción de tablas. Permítanme que voy a hacer una acción ahorita. Solo permítanme que voy a cerrar este cuadro. Lo voy a volver a abrir porque me está generando ahí. Permítanme. Bien. Y ahorita lo vuelvo a presentar ahí. Ahí está. Hoy sí. Entonces, me voy para la pestaña de insertar. Siempre estando ubicado dentro de lo que sería el libro, le voy a dar clic en lo que es el grupo de tablas. En este caso, se va a abrir esta opción en el cual tenemos tablas dinámicas, tablas recomendadas y tenemos la opción de tabla. Entonces, yo voy a dar un clic acá en tabla y quiero que vean que automáticamente, espérense que me está fallando, no me está arrojando el puntero. Quiero ver qué voy a hacer para poder arreglarlo. Permítanme, voy a solucionar este problema porque entonces no me van a poder ver bien. Sí. Ya lo solucionó. Muy bien, entonces nuevamente me posiciono dentro de lo que sería una celda. Me voy a la opción de tablas y quiero que vean, miren, que automáticamente me ha realizado la selección de todo el rango de donde tengo la información. ¿Qué tenemos en este cuadro que se nos abre? ¿Dónde están los datos de la tabla? Acá automáticamente ha seleccionado desde A1 hasta F20. Además de eso,
Si, por ejemplo, yo no hubiera aparecido que la tabla tiene encabezado, entonces hubiera aparecido de esta manera. Yo le debo de decir, si no llegara a estar el chequecito, de poderlo colocar y decirle que mi tabla sí tiene encabezados. Con colocar el chequecito le estoy indicando que la tabla sí tiene encabezados. Entonces, yo voy a dar acá la opción de aceptar y quiero que vean, miren, que automáticamente en este momento tenemos una nueva pestaña que se abre. Esta sería una pestaña llamada pestaña flotante. ¿Por qué pestaña flotante? Porque ella va a aparecer cuando yo me encuentre dentro. Miren, acá tengo las mismas pestañas que he tenido hasta el momento. Pero si yo me posiciono dentro de la tabla de Excel, aparece en este caso tabla de diseño. Vamos a reconocer qué hay dentro de esta nueva pestaña y dentro de estos grupos. Propiedades. Yo quiero enseñarles que para poder crear tablas de Excel, así como cuando creamos una nueva hoja y aparece hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 5, y nosotros automáticamente le cambiamos el nombre y le colocamos un color de pestaña que nosotros requerimos, igualmente cuando yo creo tablas de Excel, ella tiene la ubicación del nombre de la tabla. Porque es primera vez que creo una tabla en este libro, me aparece como tabla 1. Pero si yo llegara a crear otra tabla y yo no le cambio el nombre, aparecería como tabla 2, tabla 3, tabla 4. Yo le voy a colocar ejercicio. Recuérdense que este sigue siendo un nombre dado como rango. Entonces no puede llevar espacio o lo hago con guión bajo para poder ubicar un espacio entre el texto y el valor numérico. O lo coloco unido, pero no puede llevar espacio porque entonces no me va a aceptar el nombre. Entonces acá yo me voy a ir a colocar en este caso como ejercicio 1 y dentro de este mismo grupo llamado propiedades también puedo cambiar el tamaño de la tabla. ¿Qué es cambiar el tamaño de la tabla? Que Excel me reconozca, que pueda hacer que ya no sea desde A1 hasta F20, sino que lo quiero hasta F40, por ejemplo. Entonces acá puedo realizar el cambio. ¿Y entonces qué va a hacer? Seleccionarme hasta F40, o sea, hasta el rango hasta acá. Esto sería para poder cambiar, voy a quitar la acción, para poder cambiar el tamaño de la tabla. Tenemos este grupo llamado herramientas que es de suma importancia. Miren, dentro de este grupo yo tengo resumir con tabla dinámica, quiere decir que dentro de este grupo, teniendo una tabla de Excel, puedo crear una tabla dinámica. Tengo quitar duplicados. Este comando también lo encontramos en el grupo de datos, del grupo de herramientas de datos. En él también tenemos, miren, quitar duplicados, pero también se posiciona dentro de este grupo teniendo tablas de Excel. Convertir a rango. ¿Qué pasa? Yo puedo tener ya la tabla de Excel. Y entonces le puedo decir, no, ya no quiero seguir trabajando con tablas de Excel porque se me complica con las funciones, me agarra nombres de rangos que no me van a reconocer, te dan muchas cosas. Entonces, no lo quiero trabajar de esa manera. Entonces, yo le puedo decir, Excel, discúlpame, pero yo quiero convertirlo nuevamente a mi tabla normal, así como todo lo que hemos venido trabajando anteriormente. Y tengo también, dentro de este grupo, insertar segmentaciones, que sería otra opción para poder crear en este caso los llamados filtros. Entonces, filtros, como decía la teoría, automáticamente se va a posicionar. Puede suceder que yo ya no los quiera. Recuérdense que la combinación de tecla Control, Shift y L, entonces hace que se quite en este caso la opción de filtro. Datos externos de tabla. Yo quiero mandar a traer información de esta tabla, pero exportar. Entonces, igualmente Excel me ayuda a poder, en este caso, realizarla. Yo tengo la opción para cambiar el tamaño, pero puede suceder que yo acá coloque más información. Entonces, en vez de venir y decirle, mira, Excel, cámbiame el tamaño, que yo sé que automáticamente lo va a seleccionar, le doy actualizar. Y entonces acá
Si el rango era desde A1 hasta F20 y ahora pasó desde A1 hasta F40, entonces yo le doy que me actualice. O sea que él me va a actualizar la tabla y entonces ahora sí va a tomar en cuenta el rango completo con toda la información. Tengo opciones de estilo de tabla, en donde lo que decía la teoría, miren, puedo ponerle filas to de totales. Puedo poner primera columna, última columna, o sea que me va a resaltar tanto la primera como la última columna. Puedo colocarle en este caso columnas con bandas, que serían como estas bandas que ya traen proporcionales acá dentro de el formato que se crea. Quiero explicarles algo. Anteriormente, en versiones anteriores, no existían columnas con bandas, o sea, los colores o los estilos que tenemos no tenían bandas, sino que era como de un solo color, así como se encuentran acá, miren. Estos eran como los únicos estilos que tenían. Ahora no, ahora me dice que yo puedo utilizar desde el color más claro hasta el color más oscuro. Y si ustedes ven esa banda que aparece entre la fila 2, 4, 6, 8, 10, son colores como más oscuros que el color que se encuentra en la fila número 3. Entonces, a eso se refiere como banda, que me puede crear en este caso un estilo de columna con una banda con un color como más oscuro. Entonces, a eso se refiere con esta información. Y estos son los estilos, son todos los estilos. Si, por ejemplo, todos los estilos que se encuentran acá, a usted no le gusta ninguno, tiene también la opción de poder ir a crear un nuevo estilo. Esto lo vamos a estar viendo el día miércoles, pero desde ya los invito a que puedan ver, si nunca habían trabajado con tablas de Excel, de poder ir a crear el estilo. ¿Qué va a suceder cuando creo un estilo? Se va a colocar acá encima del estilo claro y se va a llamar estilo personalizado. Y además de eso, solamente dentro de este libro se van a ir colocando todos los estilos que usted crea. Si, por ejemplo, usted quiere ese mismo estilo, pero usted abre un nuevo libro, entonces en ese libro no van a estar estos estilos, sino que van a estar en este libro donde usted lo está creando. No es que abre un nuevo libro y ahí van a aparecer los estilos, no. Van a aparecer solamente en el libro donde usted creó un nuevo estilo. Entonces, esto sería, mira, todo lo que tenemos acá. Ahora bien, vamos al área de trabajo y vamos a reconocer esta parte. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de esto que les he explicado. No sé si tienen alguna consulta de esto que les he explicado de la parte de lo que es la pestaña de diseño de tablas. No, al momento no. Gracias, Edwin. Muy amable. Muy bien, entonces ahora mire, vamos a continuar acá con el área. Gracias, Dora. Muy amable. Fíjense acá, miren. Yo tengo acá el formato que se ha creado automáticamente cuando yo creé tablas de Excel. Pero, ¿qué sucede acá? Miren, quiero que se den cuenta. Me voy a posicionar acá en la celda C13 y quiero que se den cuenta, y acá creo que ya les había explicado cómo poder colocar dentro de una celda, llamado en este caso posting, o también poder colocar lo que sería un comentario. Pero yo quiero que se den cuenta que ese punto que se encuentra dentro de la celda, creo que sería F20, es muy diferente. Primero por el color azul y otro porque la posición se encuentra en la parte inferior de la celda. Y acá quiero que se den cuenta, yo me voy a posicionar en la celda C14 y aún así, miren, fíjense cómo se vuelve acá el puntero, se vuelve bidireccional arriba, abajo, izquierda y derecha. Pero cuando yo me posiciono acá en este punto, la bidirección que se crea es solamente hacia arriba y hacia abajo. Y miren, cuando yo desplazo, quiero que se den cuenta que automáticamente se dan cuenta que
cuando yo creé este formato hacia abajo, no se creaba la función, sino que yo tenía que eliminar y volver otra vez a editar, y hasta ese momento se colocaba acá la función. Acá ya está la función, miren, promedio, y aquí está la función, sí. Este es un error que va a salir. Estos son los errores de Excel, creo que esto ya lo vimos. Y este es numeral triple casero, o sea, no existe ninguna celda que contenga un valor numérico, entonces, ni una representación que es como que estuviera realizando la función, pero ahí dentro de esa celda no hay nada, entonces lo toma como cero, entonces no puede realizar ninguna operación para obtener el resultado que quiera. Media vez yo coloque un nombre acá. Vamos a colocar 10. Vamos a colocar 10 y vamos a colocar 10. Y quiero que vean que automáticamente va apareciendo ya el resultado que yo quiero. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero llegar hasta la fila número 21? Miren, voy a recoger acá. Y entonces quiere decir que mi rango ha llegado hasta 21. ¿En verdad ha llegado hasta 21? Sí, porque si yo me vengo para acá, miren, ahí está. Este es el rango que Excel reconoce. ¿Por qué? Porque este punto lo que hace es que yo pueda desplazarme y poder crear, en este caso, dentro de lo que es una tabla de Excel, el reconocimiento hasta dónde llega, en este caso, mi rango, o decirle no. Ya esta información que se encuentra acá, miren, se quita el formato que tiene. Y automáticamente, entonces, hasta donde llega ese punto azul que ustedes visualizan en la parte inferior derecha, es hasta donde tiene el rango Excel internamente guardado. Y entonces acá quiero que puedan observar que automáticamente yo estoy trabajando con tabla de Excel. Voy a eliminar acá esta función. Y se recuerdan, voy a dar control Z para que puedan ver, miren la función promedio del rango de B2 hasta D2. ¿Qué pasa si yo ahora, teniendo tabla de Excel, creo una función? Miren, voy a igualar. Voy a colocar la función promedio y ahora, en este caso, voy a seleccionar, perdón, la función promedio y en este caso voy a seleccionar. Voy a dar enter. Automáticamente, miren, cuando yo creo una función dentro de un rango normal, se crea solamente la primera celda. Y después de crearlo, yo tengo que volver a subir, posicionar cruz negrita y desplazar hacia abajo para que haga para toda la celda. Trabajando con tabla de Excel, no. Yo lo creo una vez y automáticamente se crea para todo. ¿Por qué les gusta mucho trabajar con tablas de Excel a los usuarios? Porque de esa manera nos rinde el tiempo más. Y pongámonos a imaginar que no son 40, 20 filas, sino que son 1000, 2000, 3000. De esta manera ya no tengo, ni aunque lo esté trabajando en la primera columna, no tengo que estarme desplazando hacia abajo. Como lo hemos venido con las creaciones de series, que después de uno yo puedo darle doble clic y desplazar para abajo, sino que acá no, automáticamente lo crea. Pero yo debo de reconocer qué hace dentro. Ahora cuando estoy creando una función dentro de una tabla de Excel. Primero, el nombre de la tabla. Primero, bueno, la función, pero dentro de la celda o dentro de las acciones, de la sintaxis de la función, tengo el nombre de mi tabla de Excel, llamada ejercicio-1. Tengo un rango de selección, acá está creando como una vinculación, y entonces está diciendo desde nota 1 hasta nota 3. Yo no tengo nota, yo antes tenía desde B2 hasta D2, pero ahora ya no. Ahora me está tomando el nombre del rango, así como que yo hubiera seleccionado acá, me hubiera venido para fórmulas y le hubiera dicho crear desde la selección fila superior. Nota 1 es la celda esta, nota 2 y así sucesivamente. Pero acá él lo hizo internamente.
pero porque ustedes ya reconocen estas acciones que ya vimos anteriormente, y entonces ya saben ustedes, nota 1 y en este caso nota 3, hace la representación de la información. Es como que yo hubiera colocado este nombre para esta celda y ese mismo nombre para esta celda y ese mismo nombre para cada una de ellas, pero acá ya Excel ya lo hizo internamente. Desde el momento que estamos trabajando con tablas de Excel, él automáticamente, él crea el nombre de su rango con los encabezados y entonces ya tenemos acá muy diferente. Porque tenemos una función que está creada con los rangos de la tabla de Excel. Entonces, esta sería una forma de poder crear. Quiero que vean, por favor, miren, me voy a ir para diseño de tablas. Y entonces ahora le voy a decir convertir a rango. Y fíjense, no lo hace de una sola vez, sino que siempre me va a mandar un mensaje. Y entonces ahora dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Entonces yo le voy a decir que sí. Y ahora esta información cambia. Si ustedes ven, ya no tengo el punto, yo me posiciono acá, quiero desplazar, me va a aparecer esto. Si yo me posiciono acá y quiero desplazar acá, no voy a poder, tengo de tener seleccionado porque ya es una tabla normal. ¿Qué va a aparecer acá? Me va a dejar el mismo formato de la tabla que yo haya seleccionado, ese mismo formato. Entonces, acá igualmente yo puedo venir acá a seleccionar, irme a lo que ya conozco y pedirle sin relleno. Y quiero que se fijen ahora, miren, por estar trabajando ahora con un rango normal, esto ha cambiado. Primero me está colocando tablas. ¿A qué hace ahora la representación de eso? Al nombre de la hoja. Y acá me está diciendo desde B2, que sería este, hasta D2. O sea que me está creando lo que hace. Cuando se convierte a un rango normal, es la vinculación del nombre de la hoja, no de la tabla, porque ya no tengo acá ningún nombre, esto no le puedo colocar un nombre, porque es un rango normal. Entonces lo que hace es crearme la vinculación del nombre de la hoja con el rango este de celda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros, por ejemplo, miren acá, no sucedió nada. Así como tuve la función sí dentro de estas celdas desplazadas hacia abajo antes de crear tablas de Excel, quito tabla de Excel a un rango normal y acá no ha sucedido nada. Pero cuando yo modifico, entonces ahí sí va a sufrir este cambio, en donde automáticamente lo que va a hacer es crearme un vínculo que no tiene nada que ver en este caso con esta acción que estoy haciendo. Siempre me va a mantener en este caso la función. Pero acá no corresponde. Acá lo único que tendría que tener es la selección de estas tres. Solamente. Ya se dieron cuenta, miren, voy a quitarlo. Voy a quitar esto para que se fijen. Cuando estamos trabajando con tablas de Excel, que se nos va a realizar mejor. Voy a colocar acá promedio, selecciono acá, doy enter solamente a la primera, solamente. De aquí sí, yo tengo que ir trabajando a pie para desplazar hacia abajo y que se cree la función en todas las celdas, en este caso automáticamente. De lo contrario, en este caso no se va a crear. No cuando estoy trabajando con tablas de Excel, que automáticamente lo va a hacer todo, 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 desplazándome en este caso hacia abajo. Entonces acá pueden ya notar una diferencia cuando estoy trabajando con tablas de Excel a cuando estamos trabajando con tablas normal. Eso es cuando yo tengo en este caso lo que sería una información. Y tengo ya cuadriculado o creado en este caso lo que sería la tabla. También quiero comentarles que si, por ejemplo, yo tengo acá, pongámosle, vamos a buscar acá un color.
Por ejemplo, yo tengo ya un color en la columna y tengo ya cuadriculado y colocado. Vamos a enseñarles ahora la segunda forma de cómo crear tabla Excel. La primera era insertar tablas y acá doy un clic en tablas. Y me crea el formato que por defecto tiene en esa forma para poder crear tablas Excel. ¿Cuál sería la segunda forma? Miren, me posiciono, yo me quedo con ella. Para mí, esta segunda forma que les voy a explicar, considero que es como la más práctica, la más rápida, si lo tengo más a la mano, entonces lo puedo trabajar de esta manera. Estando en la pestaña de inicio, me voy al grupo de estilos y dentro de estilos tengo dar formato como tabla. Acá creo que les hizo falta Excel. Pero entonces acá quiero que se den cuenta que acá las tengo. La diferencia es que acá primero debo de seleccionar el estilo que quiero. Voy a seleccionar este estilo. Quiero que vean que ahora sí me apareció ahora lo que sería la selección de rango. Y como siempre, yo tengo ya el chequecito donde las tablas tienen encabezado. Voy a dar aceptar y quiero que vean que automáticamente ha realizado, no para la columna A, que en este caso sería desde la fila número 2 a la 7, sino que él lo que hace es mantenerme el formato que yo quiero dentro de lo que sería el Excel. Quiero que se den cuenta que igualmente cuando yo tengo estos tipos de formato hasta donde yo llegue, en este caso, el rango hasta donde lo quiero llevar, se crea en este caso esto, miren, hasta donde usted ha llegado, pueda suceder que esto le sirva igualmente como guía. Si, por ejemplo, yo lo quería tres filas adicionales, entonces quiero que se den cuenta que acá están las tres filas. Esto internamente va a tener el formato que tiene el que acabo de seleccionar para crear tabla de Excel. Si, por ejemplo, ya llegué acá a otro, miren, este lo voy a hacer un poco más grande, lo voy a hacer hasta la fila número 22. Quiero que vean que internamente en el rango que voy seleccionando tiene el formato que no tiene cuadrícula para todo y acá se va como estacionando para poder identificar que después de crear la fila 8, 9, 10, se volvió a crear otro rango para la fila 11, 12, se volvió a crear otro rango de la 12 a la 15 y se volvió a crear otro rango de la 16 hasta la 22. Entonces, igualmente teniendo un formato ya creado, también nos puede ayudar a poder realizar como estas segmentaciones en las cuales se va colocando la línea o la cuadrícula hasta donde nosotros lleguemos en el rango, en este caso, que queremos seleccionar. Pero sucede algo, miren, voy a quitarlo acá. Hasta el momento se han dado cuenta que el formato que tiene en la parte superior, o en este caso, formato que yo ya tengo creado, se han mantenido en él. Aquí se están dando cuenta ustedes que se mantiene. Voy a eliminar acá por tiempo y voy a dar acá insertar. Ya nos vamos a ir para esas. Entonces, se crea. Automáticamente ustedes se están dando cuenta que realiza del formato que no depende de lo que nosotros hicimos cuando creamos tablet Excel, se crea automáticamente para las celdas este color o en este caso la cuadrícula que tenía. Pero, ¿qué pasa? Y fíjense ahora, miren. Voy a seleccionar acá, voy a convertir este diseño en rango normal, ya lo tengo acá, y entonces ahora le voy a decir que todo esto ya no quiero. Entonces, estando en la pestaña de inicio del grupo de edición, yo tengo borrar, ya este es un comando que ustedes reconocen. Yo le voy a decir que quiero borrar, yo tengo borrar todo, borrar el formato o borrar el contenido, yo borrar el formato. Entonces quiero que se den cuenta que acá mi formato puede nuevamente volver a estar normal. Puedo, por ejemplo, acá cuadricular y tener en este caso esta información. Creo que la tenía como contabilidad. Entonces acá puedo ir a decir para poder tener lo que sería esta información. Entonces quiero que se den cuenta que así como puedo crear una tabla de Excel y querer eliminar ese formato que tenía, puedo volver nuevamente a mi rango normal.
Pero pueda suceder que usted lo que hizo fue crear la información, colocarla, porque usted ya sabía que iba a crear tabla de Excel. Entonces, quiero enseñarles una tercer forma en la cual podemos crear tabla de Excel. Miren, selección. Se va a crear este cuadro. Y se recuerdan que antes nos aparecía cuando realizaba, por ejemplo, esta selección acá, como, bueno, acá ya no creo que no se va a crear, pero si nosotros teníamos acá el 1 y desplazamos acá para abajo, teníamos opciones de autorrellenar. Pero cuando nosotros tenemos elementos así como este, que ahora va a cambiar porque ahora va a ser análisis rápido. Ya ustedes más adelante van a comprender el análisis rápido dentro de Excel. Es una palabra que, bueno, yo la escucho muy frecuentemente en mi vida laboral. Mira, hacemos un análisis rápido. Entonces, acá, al seleccionar, nos aparece este recuadro y tenemos análisis rápido. ¿Y qué tenemos dentro del análisis rápido? Tenemos todos estos formatos, que ya esto ustedes lo conocen perfectamente, que serían los formatos condicionales. Tenemos gráficos, acá tenemos todos los diferentes tipos. Si usted no conoce dónde poder ir a insertar gráficos, entonces igualmente tenemos acá este grupo. Tenemos en este caso totales y tenemos tablas, que es lo que quiero que ustedes reconozcan esta noche. Esta sería la tercera forma en la cual yo puedo crear tablas de Excel. Quiero que se den cuenta que esta, al darle un clic, automáticamente, mire, ya tengo diseños de tablas, tengo en este caso todos los grupos y tengo acá tabla número 3, voy a ponerle ejercicio 3, por ejemplo. Y quiero que vean que automáticamente, ¿cuál es la diferencia? Que esta sería como que yo hubiera venido a posicionarme, le hubiera dado insertar y le hubiera dado tabla de Excel. Quiero que vean que tiene el mismo formato. Miren, acá porque le había colocado negrita, pero si ustedes ven, es el mismo formato. Pero es otra opción que tenemos para poder crear tablas de Excel. Primer forma, pestaña de insertar, grupo de tablas, clic en el comando tab. Segunda forma, pestaña de inicio, grupo de estilos, dar formato con tab. Y tercer forma, análisis rápido. Bueno, selecciono primero todo. Análisis rápido. En este caso, busco tablas. Doy clic en el comando tablas y se coloca automáticamente. ¿Existe otra forma para poder insertar tablas? Sí. Solo que yo considero que esta opción no es que de una sola vez me cree tablas de Excel, sino que siempre me hace, en este caso, la acción que ustedes acaban de ver en este momento. Dice que si yo presiono la tecla Control Q, miren, lo voy a hacer acá. Como les digo, para mí esto no sería una cuarta forma, sino que las tres formas que les acabo de explicar considero que son para poder crear. Pero también tengo combinación de teclas, que sería Control Q, y entonces se haría de esta manera. Miren, me baja nuevamente a seleccionar, doy a aceptar y se crea automáticamente lo que sería la tabla. Ahí está. Entonces, tenemos diferentes formas para poderlo hacer. Esta última opción lo que hace o lo que permite es que, miren, voy a darle, por ejemplo, lo tengo así y presiono Control Q, igualmente me va a crear la selección para que yo dé aceptar y en este caso se posicione. Entonces, si ustedes quieren que sean cuatro formas, entonces sí. Existe también la parte de combinación de teclas, en la cual se va a abrir nuevamente ese recuadro y que automáticamente yo tengo lo que serían tablas de Excel. Insertar, pestaña de insertar, grupo de tablas, en este caso pestaña de inicio, grupo de estilos. Acá automáticamente puedo colocar el formato de mi preferencia con el color que yo quiero. Y entonces esta sería una forma en la cual ustedes pueden observar en este momento que puedo representar. La diferencia de la primera, de la tercera y de la cuarta es que
ya aparece el color que tiene por defecto o el estilo que ya tiene por defecto lo que serían talades. Pero la segunda, que es la que yo le recomiendo, acá usted puede venir, ahorrarse el tiempo de después ir a cambiar otro estilo, sino que usted puede acá automáticamente colocarlo, creo que es, vamos a ver, ¿cuál colocamos? Coloquemos este. Entonces acá automáticamente se va a posicionar de una sola vez al estilo que usted desee. No debe de estar primero creándola para la primera, tercera y cuarta opción y después ir a cambiar en este caso el estilo, sino que acá usted elige el estilo que usted desea y pueden observar que automáticamente, siempre con la misma opción del cuadro que aparece, obtenemos acá lo que sería tabla de Excel. Queda claro estas otras tres opciones que tenemos para poder crear tablas de Excel o tienen alguna consulta. Queda claro. Gracias, muy amable para los demás. Está claro. Gracias, Carlos. Gracias, Jonathan. Muy bien, miren, entonces estas serían las diferentes formas en las cuales se nos presenta para poder crear lo que serían tablas de Excel. Ya sea que lo hagamos por grupo o por pestaña, ya sea en este caso que lo hagamos con el comando dar formato con tabla, que empecemos a trabajar con análisis rápido, que también pues les va a ayudar para que ustedes puedan reconocer todo lo que se encuentra dentro de este cuadro, o con la combinación de tecla, en este caso control Q, podemos crear lo que serían tablas de Excel. Adicional a todas estas formas en las cuales podemos crear tablas de Excel, quiero explicarles. Miren, nuevamente me voy a venir acá, voy a crear otro estilo y quiero que vean. Bueno, lo voy a hacer desde acá. Si yo coloco, por ejemplo, mayo acá, no sucede absolutamente nada. Yo estoy colocando acá lo que sería un texto normal. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando con tablas de Excel? Vamos a colocar este. Vean, por favor, voy a quitar acá los filtros. ¿Qué pasa? Y voy a colocar acá en negrita. Y vamos a colocarle ejercicio, creo que este sería el 4. Voy a centrar porque igualmente puedo acá colocar información diferente. Muy bien. ¿Qué pasa si ahora, tanto como lo puedo hacer en filas, en donde yo coloco un nombre, vamos a colocar acá a Carlos, y doy enter el formato que le corresponde? Esta es, en este caso, una banda oscura. Vamos a colocar a Jaime y esa sería una banda clara y así sucesivamente lo va a ir haciendo. Esto es con respecto, en este caso, a filas. Pero ¿qué pasa con columna? Miren, voy a colocar ahora a mayo. Y si ustedes ven, automáticamente me ha tomado la posición del centrado que no lo hice, no lo tiene en este caso formato de tabla, pero sí lo vine a hacer acá en el grupo, en este caso de alineación. Mayo, miren, junio. Acá ya se ahorran tiempo porque ya no tienen que estar copiando el formato que tienen en columnas anteriores. Julio, por ejemplo, y solamente al dar enter se va creando. En la medida que ustedes van reconociendo esta acción, quiero que se den cuenta que acá ya tiene el rango predeterminado con todo. Aunque yo haya iniciado desde A1 hasta que 12. Ya acá ya tengo el rango en este caso de Excel. Y para mayor vista,
de esa información, siempre los invito, pueden ir a quitar las líneas de cuadrícula. Si, por ejemplo, las bandas a ustedes no les favorecen para poder crear lo que sería el cuadriculado, ya ustedes ya saben, puedo seguir trabajando con borde, colocar, por ejemplo, el color que más le guste a usted, y acá no ha pasado nada. Coloco, por ejemplo, julio, agosto sería, ¿verdad? Doy enter, el mismo formato que haya creado para las anteriores, cuadrícula que yo he hecho personalizada, centrado del texto, en este caso de la información que tengo en mi encabezado, automáticamente se va creando para todo. Esté dispuesto al inicio, yo lo creé después de crear tablas de Excel, está bien. Y lo mejor de todo, quiero que vean por favor acá, miren, que voy a desplazar con cruz y se crea general para todo. Ya no me va a estar creando las bandas que tenía y también quiero enseñárselos para estos ejercicios. Miren, acá desplazo para abajo y ya no me crea las bandas cuando yo tengo ya un formato creado, como les había explicado anteriormente. Y vean ahora, cuando yo lo creo desde cero, o sea que tengo la información y desde ahí creo tablas de Excel, miren por favor. Voy a subir y acá no ha pasado nada. Esta es la diferencia cuando yo traigo ya una cuadrícula y creo tablas de Excel, se va creando la segmentación exactamente de esto, formato que ya tengo acá. Pero cuando no, y entonces yo dispuse trabajar hasta la fila número 42, pero después me dijeron, no, mira, ya no, mejor quedémonos hasta la fila 33. Yo vuelvo nuevamente a mi rango y aquí como que no ha sucedido nada. Y teniéndolo de esta manera, que ya había creado el formato de tablas de Excel, entonces igualmente tampoco va a suceder lo que le explicaba anteriormente, sino que él se va a ir creando exactamente todo igual. Y acá igual va a suceder que el formato que ya tengo anteriormente, que yo lo creo a pie, es el que se va a disponer. De lo contrario, no lo va a tener. Esas serían las diferencias que nosotros tenemos cuando creamos dentro del formato, cuando no, y solamente sea formato de tabla de Excel, usted va a ver en su momento cuál es el que va a necesitar, si lo quiere de esta manera, o crearlo solamente con los formatos que ya trae automáticamente lo que serían tablas de Excel. Muy bien, recordarles que esto tiene una segunda parte, ya lo vamos a estar viendo el día miércoles con la parte de lo que serían modificaciones de tabla de Excel. Vamos a explicar la forma de poder crear nuevos formatos de Excel. Además de eso, diferencias cuando ya creamos dentro de tabla de Excel funciones que trae internamente, vamos a aprender a poder crear con números de datos que ya trae y podernos aprender esos números que son importantes a la hora de poder crear funciones dentro de tablas de Excel. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Dejo en este momento de compartir. Pasen todos una feliz noche. Les agradezco como siempre que se conecten a las clases. Feliz noche para todos. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.